Min-ju era muda y fue vendida por su padre para pagar sus deudas. Su madre no estaba de acuerdo con esto, por lo que decidió proteger a su hija. Cuando ella había ido por algo de comida para Min-ju, fue atropellada, y nuestra protagonista fue tomada por su padre, quien se la llevó y dejó a su esposa tirada en el suelo. 15 años después, ella estaba envuelta en una relación con Jin, quien le tomaba fotos a su ropa interior para mandársela a sus amigos. Ella era muy inocente como para saber lo que él hacía. Por su parte, la madre de Min-ju logró sobrevivir. Ahora ella era dueña de una empresa y estaba buscando a su hija. Un día, ambas se cruzaron y sintieron una conexión. Min-ju creía que ella era su madre. Jin cita a nuestra protagonista a un hotel. Cabe señalar que él estaba envuelto en una relación con una señora mayor, por lo que al ver que él se había ido a un motel, decidió ir a reclamarle. Cuando Min-ju estaba por llegar, por casualidad se encuentra con su madre, quien estaba a punto de ser atropellada por un camión. Por ello decidió ayudarla y por eso se raspó la rodilla. Ella creía que ella era su madre, pero descarta esta idea al ver que un chico la llamó mamá. Cuando Min-ju llega al lugar, se baña y en eso entra un chico y trata de abusar de ella. En eso aparece su novio, quien rompe con ella por encontrarla con otro hombre. Esto era un plan de él para ya no estar con ella y la deja en ridículo enfrente de la gente. Casualmente su madre estaba ahí, quien observa todo el escándalo. En eso llega la novia de Jin, quien comienza a golpear a nuestra protagonista y les paga a hombres para que la besen sin su consentimiento, pero en eso llega su madre, quien la defiende, pero esa señora decide desvestirla por entrometerse en sus asuntos. Sin embargo, en eso llega Lee, el hijo adoptivo de la madre de Min-ju, quien golpea a esa mujer por intimidar a su madre. Min-ju le agradece por defenderla y se despide. Con esto, su madre llega a la conclusión de que ella es su hija. Por su parte, Min-ju festeja su cumpleaños junto a su padre y su hermana. Esa comida era la excusa perfecta para que obligara a Min-ju a casarse con un chico que ni siquiera conocía. Ella estaba demasiado confundida y enojada. Este señor intentó abrazarla, pero ella, al sentirse incómoda, quiso huir. Antes de que fuera tarde, su madre aparece y les da pelea a esos hombres por tratar mal a su hija y corta los dedos del padre. Más tarde, ambas llegan a la mansión y Min-ju decide trabajar como sirvienta en la casa. Ahí la ama de llaves la trataba muy mal por no saber hablar. Al tratar de levantar unos platos rotos, esa mujer la termina hiriendo, ya que le tenía envidia por estar bastante cerca de Lee, ya que ella gustaba de él. La hermana de nuestra protagonista quería robar en la mansión, pero Min-ju no se lo permite. Ella y Lee se tropiezan y se miran por unos minutos, lo que pone celosa a la ama de llaves. Min-ju se reúne con su madre y esta le pide que sea su hija, a lo que ella acepta. En eso la señora comienza a perder el oxígeno. Ella iba a darle sus pastillas, pero ya no tenía, así que decidió pedir ayuda. Sin embargo, llega Lee y se la lleva. Un poco molesto le pide que no lo siga, así que ella decide empacar e irse. Pero es secuestrada por la ama de llaves, quien le clava agujas en los dedos y la hace sufrir mucho. Incluso quema sus pobres manos. Su madre llega justo a tiempo y se la lleva. Incluso regaña a su hija adoptiva, es decir, a la ama de llaves, por hacerle eso a Min-ju, y la castiga, haciéndole lo mismo de lo que le hizo a nuestra protagonista. A pesar de que Min-ju era muda, trata de agradecerle a su madre por salvarla. Para este punto ambas no se trataban como madre e hija, pero la señora le guardaba mucho cariño a Min-ju. Tiempo después, llega la hermana de Min-ju, quien se hace pasar como muda para robarle a la familia. Nuestra protagonista se da cuenta de esto y le pide que se vaya, pero la señora la detiene y le pide que se quede con ellas. Esa chica no era de fiar, ya que roba las joyas de la familia. Min-ju se percata de esto, por eso la persigue y le pide que las devuelva. Ella se enoja y le da una cachetada. La hermana de Min-ju la empuja en el acantilado y luego le roba su collar de jade. Ese collar era la única evidencia que nuestra protagonista podría presentar para confirmar que sí era la hija de la señora, pero su hermana se lo había robado. Esta chica le hace creer a la madre de Min-ju que ella es su hija biológica. Incluso culpa a nuestra protagonista de haberla golpeado. Min-ju se desmaya y le pide a su hermana que le devuelva su collar, pero ella no se lo da. Esa chica le hace creer a su madre que Min-ju la había empujado a la alberca, y esa señora le da una cachetada a nuestra protagonista por pelearse con esa mujer. También tira al agua a nuestra protagonista, a pesar de que ella ni siquiera sabía nadar. Esa chica no dejaba de portarse como la víctima, ya que le mintió a su madre y le dijo que su collar se había perdido,
Al mismo tiempo, nuestra protagonista recupera su collar y un chico se lleva las joyas que esa mujer ya había robado antes. Nuestra protagonista estaba confundida, pero fue vista por la señora, quien se enoja y la regaña por mentirle. Pronto esa chica fue desmentida por Lee. Aún así, esa señora estaba cegada por la mentira de su supuesta hija y decide no creerle a Lee. Él le dice que se arrepentirá después de saber la verdad, pero la señora no le toma importancia. Él trataba de defender a nuestra protagonista, pero la señora estaba siendo manipulada, y a pesar de que ella tenía la verdad en la cara, decide correr a su verdadera hija. Lee, no muy contento con esto, le promete Min-ju a ayudarla y recuperar su collar de Jae. Esta chica se reencuentra con Min-ju y comienza a golpearla para que se vaya de su vida, pero no contaba que ahí estaba su madre, quien vio todo y por fin reconoció a Min-ju como su hija biológica. Y cuando estuvo a punto de castigar a esa chica por mentir sobre su identidad, nuestra protagonista le pidió que la dejara ir y se despide de su hermana por última vez. Madre e hija estaban otra vez unidas y a pesar de que ella la había maltratado, Min-ju decidió perdonarla. Thank you.